Tras la aprobación en Cámara de Diputados de la creación del parque a conquija, ya se trabaja en una segunda etapa. El parque contará con 77.000 hectáreas sobre la ladera occidental de la conquija, pero con la posibilidad de llegar a 180.000 si se siguen sumando tierras. Promete ser una perla del turismo nacional, un paraíso imperdible por su hermosura, hasta ahora inaccesible. Eh, hay muchas cuestiones previas que se van a ir eh, resolviendo desde lo administrativo, desde lo institucional. Antes de poder avanzar en las tareas concretas de aprovechamiento, de turismo, este, después vendrán todas la, la, las otras que, que creo que merecen la conformación de un comité específico que las vaya tratando. ¿Con qué inversión, con qué dinero se podrá iniciar todo este Hasta acá, el dinero para la compra de las tierras se consiguió a través de donantes del exterior, a través de nuestra fundación Florifauna Argentina. Este, Parca Conquija es un proyecto que no le costó un peso ni al Estado Nacional ni al Estado Provincial. Entonces, también hay recursos de afuera para invertir en caminería y en desarrollo en las poblaciones y, sobre todo, en la protección de especies en riesgo de extinción, como en el caso de la taruca o ya extintas, como. El, el tapir, pero también el ente de turismo de la provincia está dispuesto a, a contribuir en este desarrollo. Hay algunos programas también por parte del ente de, del Ministerio de Turismo de la Nación, y además hay recursos eh, externos de créditos que puede tomar la Nación eh, y destinados al turismo y al desarrollo de este tipo de proyectos, por ejemplo.